Zamora, con un tiempo de 30 minutos 12, es el nuevo monarca de la 34ª edición de la Corrida Internacional de San Fernando. Bienvenido, ganamos esta carrera, ¿no? Di todo de mí, espero que la gente lo sepa valorar porque muchas veces no lo hacen y perdone mucho, ¿no? Es toda una gran victoria. Ni más que nada, soñándola, creo que la ganamos, pero después me acordaba y volví a la realidad y bueno, yo por ahí hice todo posible. Me encantaría estar en los Juegos Olímpicos, pero no tengo el apoyo necesario como para estar ahí, así que es más probable que desista, ¿no?, de esa oportunidad. Creo que hace muchos años que no gana un uruguayo acá, y menos con atletas africanos, ¿no? Yo lo vi eso y la verdad es que habría que valorarlo, ¿no? Y ahora más. Segundo, se ubicó el keniata Daniel Kerkem. Y tercero, fue el argentino Gustavo Copa. Santiago Campos fue cuarto y Martín Cuesta quinto. La verdad que una linda carrera, un lindo circuito. Fue un acierto de la organización cambiar a una hora la carrera más tarde por el tema de calor y eso, y la verdad que fue muy bien. Es llano el circuito, tuvo un respeto normal a la salida, porque atrasaron un poco la largada, pero no, la verdad bien, el tiempo fresquito, como digo, el viento no hacía tanto viento en contra, así que servía para